¿De verdad que no querías marcharte? ¿En serio? Bueno, un poco sí. ¿Ves? No, pero a ver, en serio, que tu madre es maja. O sea, es diferente al resto de madres. Eso sí es verdad. Nadie puede parecerse a ella. Tranquila, a mí puedes decírmelo. No la soporto. Todo el día intentando que hagamos planes juntas y con esas ganas desesperadas de ser mi amiga. Lo de maquillar no fue gracioso. Cariño, ¿por qué no invitas a tu amiga a casa y hacemos una sesión de maquillaje? Seguro que es divertido. Ni caso, es una alianza. Te echa de menos. Últimamente le ha dado por utilizar mi ropa, si ni siquiera tenemos la misma talla. A veces me avergüenza, de verdad. No sé cómo decírselo para que no se lo tome a mal, pero tiene ya casi 50. Pues no se lo digas. Tú no sabes lo que es vivir con una madre así. ¿Sara? Sí. ¿Y tu madre cómo es? Pues... morena, no muy alta. Se le empiezan a ver ya las canas. No físicamente. Bueno, mi madre es maja, pero... ¡una fuente! Menos mal, estaba muerta. Perdona, sígueme contando. Da igual, no es interesante. Mi madre es una pesada, como el resto de madres. Bebe si quieres. La cara que pusieron. Cuéntaselo, Sara. ¿Yo? Sí, no digas que no fue gracioso. Pues Elena tuvo la brillante idea de ponernos a tomar el sol delante de todo el instituto. Estaríais desnudas, ¿verdad? Mamá, no. Nos quedamos en sujetador. Es como si llevases un bikini puesto. Bueno, Sara se quedó en camiseta interior. Su madre le compra esas camisetas para dormir, ¿sabes? ¡Qué mona eres, Sara! ¿Por qué no te pruebas algún sujetador de Elena? Alguno seguro te irá bien. Mamá, déjala en paz. Vale, cariño, yo solo preguntaba. La verdad es que estáis tan guapas. No te gusta nadie, Sara. No me creo que no te hayas fijado en ningún chico todavía. A esta edad no sois más que hormonas. No tiene por qué contártelo a ti. No eres su amiga, ¿recuerdas? ¿No te asas de calor? No, que va. Prefiero estar así. Es que no soporto cargar con todo. ¿Con una sudadera? Venga, por favor, si me está dando calor a mí, de solo mirarte. ¿Qué pasa? Que no tengo tetas. Bueno, míralo por el lado positivo, no se te caerán como a mi madre. Me encanta este sitio. Siempre venimos, pero no me doy cuenta. En la ciudad es un asco. Es verdad. Además, hay poca gente. ¿Qué? No soportas a la gente. ¿Por qué dices eso? Pero si ahora estoy aquí contigo. Bueno, a ver. Ya va siendo hora de que me cuentes qué es lo que escribes, ¿no crees? ¿Cuánto hace que nos conocemos? Más de un año. Y aún no me has enseñado nada. Porque es privado. Venga, por favor. No es privado. La gente escribe para que alguien lo lea.
¿Qué dices? No lo vas a tener escondido toda la vida. No lo ha leído ni mi madre. Yo tampoco le digo a mi madre con quién me lié el sábado. Venga, va, ¿de qué va lo que escribes? Escribo historias. Observo a la gente y me imagino cómo podrían ser. ¿Y yo cómo soy? ¿En serio? ¿Y yo qué sé? Sí que lo sabes. Pues tienes personalidad. Y cuando entras en clase eres arrolladora y todo el mundo lo nota. Hablas demasiado. Pero siempre tienes algo entretenido que contar. Y te callas cosas. Nunca sé lo que estás pensando. Por muchas horas que pasemos juntas, nunca sé si te encuentras bien o te encuentras mal. Y a veces creo que nunca lo voy a saber. Vieras cómo estaba aquel colegio, se estaba cayendo a cachos. Por las tardes teníamos una clase que duraba 3 horas. Tío, se me hacían insoportables. Pero lo pasábamos bien. Nos poníamos en una esquina e imitábamos a los demás. Y la profesora no se daba ni cuenta. Siempre estaba delante del espejo fijándose que las mallas le quedasen bien ajustadas. ¿Cómo se llamaba? ¿La profesora? No, tu amiga. Elisa. Elisa Arias García. Siempre me he acordado de los apellidos, no sé por qué. Yo también, es lo típico. Era buena en gimnasia. Yo creo que demasiado. Por eso la profesora le tenía manía. Bueno, o al menos eso creía yo. Parecía mayor para su edad y había tenido 2 novios. Una vez me contó cómo lo habían hecho en la cama de su madre. ¿Y te molestó que te lo contara? No. Solo que era raro. Parecía como si no le diese importancia. ¿Y ahora dónde está, Elisa? ¿Os dejasteis de hablar? Bueno, más bien ella me negó la palabra. Se cambió de instituto y se volvió estúpida. ¿Adivina con quién está ahora? ¿Con quién? La profesora de gimnasia. ¿Qué piensas? No sé. ¿Y están bien juntas? Y yo qué sé. ¿Te crees que me importa eso? Lo único que sé es que la estúpida Elisa fue a liarse con esa vaca burra para después desaparecer. ¿Qué dices eso? No tengo nada en contra, solo que podía haberse buscado a otra persona para complicarse la vida, ¿no crees? Ese sitio es pequeño, la gente lo sabe. Y más con una tía que te dobla la edad. Las tetas le deben llegar por los tobillos. Eso es lo que si te vas a liar con una tía, ¿por qué no eliges a alguien que no sea una de Fesio? Porque hay gente que no es tan superficial. ¡Sara! ¿Se puede saber qué narices te pasa? ¿A ti qué más te da? ¿Qué pasa, Sara? ¿Por qué siempre salimos con las bicis? ¿No te cansas de estar todo el día conmigo? Pero si siempre hacemos lo mismo. Mira, de tu casa a las bicis y de las bicis, vuelta a tu casa. Pensaba que te gustaba que hablásemos de cotilleos. Por favor, pero si aquí la única que habla eres tú. No te entiendo, tía. Te cuento una historia de mierda y te pones como una histérica. Lo de anoche que vino. ¿Qué? Que me besaste dormida.
A ti se te va la pinza, tía. En realidad tienes razón. Estamos todo el día pegadas. ¿Por qué no te vas a casa? ¿También te quedas a dormir, cariño? Elena dijo que podía. Claro. Os prepararé la cama. Por favor, ¿dónde te has metido? Venga, va. Que no es para tanto. Joder, tía. ¿Dónde te habías metido? Me has pegado un susto de muerte. Uy. Va, que me haces daño. Lo siento.